Muy bien. Buen día, colegas. Vamos a crear una pregunta que nos va a ayudar muchísimo en nuestro cuestionario, en este caso en la plataforma Paideia. Cuando nosotros tenemos nuestro cuestionario, por ejemplo, yo he creado un ejemplo aquí. Voy a entrar al cuestionario. Voy a seleccionar editar cuestionarios. Luego que acabo de ingresar a editar cuestionario, tengo aquí mi panel donde voy a agregar mis preguntas, ¿no? En este caso, en esta área que son para agregar las preguntas, agregar. Como ejemplo, voy a seleccionar una nueva pregunta y aquí voy a seleccionar esta opción que dice arrastrar y soltar sobre arrastrar y soltar sobre la imagen. Muy bien, voy a seleccionar, le digo agregar. Y para nosotros poder agregar esta pregunta, voy a colocarle acá, por ejemplo, la pregunta se va a llamar arrastra la imagen donde corresponda. Un pequeño enunciado, por ejemplo, le puedo decir: coloca las imágenes, según corresponda en la figura. Bien, lo primero que me va a pedir es, en esta parte, indicar cuánto vale esta pregunta. Voy a colocar aquí. Esta pregunta para mí vale 3 puntos. Sigo bajando y voy a llegar a esta parte donde dice imagen de fondo. Y voy a seleccionar este botón que dice seleccione un archivo. Necesito agregar una imagen. La imagen que va a servir de fondo debe ser una imagen plantilla en la cual deben de tenerla previamente elaborada. Y yo, por ejemplo, estoy seleccionando aquí. Ya hice clic en el botón, voy a seleccionar subir un archivo. Entonces selecciono aquí subir un archivo y luego selecciono seleccionar archivo. Entonces voy a buscar mi archivo. En este caso yo tengo esta imagen que se llama fondo. ¿Ya? Voy a hacer clic en abrir. Luego, una vez que se clic en abrir, verifico que aquí diga fondo. Que tenga el nombre de mi imagen y luego subir este archivo. Muy bien, le digo subir este archivo. Aquí va a cargar la imagen como una plantilla. Este va a ser la imagen de fondo. Ok, aquí está. El objetivo es que el estudiante va a tener imágenes y él tiene que arrastrar donde corresponda, si es una imagen de salida, un dispositivo de entrada o un dispositivo de almacenamiento. Vamos a esta opción que se llama elementos arrastrables, ¿no? Es decir, los elementos que se van a arrastrar a nuestra plantilla, es decir, aquí a cada una de estas partes. Ok, entonces voy a seleccionar igual el mismo procedimiento. Voy a seleccionar. Como yo tengo tres imágenes que voy a arrastrar, pueden ser más, 4, 5, 6. Voy a seleccionar aquí, seleccionar un archivo. Voy a buscar y voy a, por ejemplo, seleccionar en este caso mi imagen que se llama, por ejemplo, monitor 1. Le digo subir este archivo. Este es el elemento arrastrable 1. Aquí ya figura, observamos que aquí ya figura la imagen que yo estoy arrastrando, que voy a arrastrar, perdón. Luego, elemento arrastrable 2. Voy a seleccionar ahora la otra imagen que es el teclado, por ejemplo, subir este archivo. Ahora la imagen 3, ¿no? Seleccionar, seleccionar archivo y selecciono este de acá. Muy bien, subir este archivo. Como yo tengo tres imágenes, para mí esas son suficientes, sigo bajando, ¿ya? Y le digo acá, mira, dejar caer en las zonas. Ahora voy a trabajar con esta opcioncita que dice dejar caer en las zonas. Y aquí voy a seleccionar los tres elementos que yo voy a arrastrar, que he agregado.
Cuando le haga clic va a cargar el nombre. Mira, monitor. Segundo va a ser teclado. Y tercero va a ser HDD. Aquí están agregados cada uno. Pero esta parte está en blanco, ¿no? Todavía esta parte está en blanco. Vamos a hacer que la computadora mismo lo defina. Vamos arriba, donde está nuestra plantilla, mira, y aquí está nuestra imagen. Aquí está nuestra imagen, pero todas están una encima de otra. Muy bien, entonces te lo voy a colocar por acá. Esto por acá. Y le digo que salida tiene que ir aquí. Almacenamiento acá. Y teclado aquí. ¿Listo? Ok, entonces allí los tengo. Muy bien. Ahora lo único que voy a hacer es clic en acá abajo, guardar cambios. Guardo los cambios. Luego voy aquí a vista previa y observa la figura, ¿no? Voy a ampliar esto y aquí está, mira. Voy a arrastrar almacenamiento donde corresponde. Este me voy a equivocar a propósito. Y esto acá. Y listo, ya está. Con eso tenemos la pregunta de arrastrar imagen según una figura. Muy bien, espero haberles ayudado con esta pregunta. Muchas gracias, colegas.